están, amigos de DGSTV? Muy buena tarde. Oigan, qué bueno que estén con nosotros en este programa que se llama DGStíteres con Arturo Ortiz y Ricardo Martínez. Hoy no puede estar Arturo ya que anda por ahí dando show al sur de la Ciudad de México, pero probablemente podamos hacer un enlace telefónico más tarde con él. Pero bueno, les doy la más cordial bienvenida a este espacio que es DGStíteres. Y bueno, recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del 6387-1126, que es nuestro número en el estudio. Va de nuevo, 6387-1126. Recuerden que en Facebook también nos pueden encontrar como DGEST Media Educativa, para que ustedes, por favor, se pongan en contacto con nosotros y nos dejen saber, por favor, qué es lo que ustedes quieren ver o qué es lo que qué contenido les gustaría que tuviéramos en DGSTV. Y recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Y bueno, DGStíteres siempre se caracteriza por tener invitados muy, muy, muy especiales. Y bueno, hoy no es la excepción. Nos acompaña Sandra Pinal, que ya la conocemos. Sandra, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Excelente, muy bien. Y hoy nos traes un invitado que está por primera vez aquí en DGSTV. Por favor, preséntanoslo. A ver, aquí les presento a mi compañero, mi Dalibor, Mauricio Rivas. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, por el espacio, y bueno, aquí estamos. No, hombre, al contrario. Oye, Sandra, hoy nos traes un espectáculo distinto, nos traes un show muy bonito, pero platícanos, es importante que nos platiques, por favor, que este trabajo lo estás haciendo de una manera distinta, porque ahora vas a ayudar a una fundación con este show. Platícanos de todo ello, por favor. Exactamente. Bueno, Melanie y Dalibor son dos cuentacuentos que van de pueblo en pueblo contando sus historias. En esta ocasión van a contar la historia de el caballero, la doncella y el niño. Pero como una cuestión totalmente especial, las funciones que nos quedan en el mes de septiembre, que es durante toda nuestra temporada, estamos ayudando a la Fundación Lucas, que es una fundación que ayuda a niños con cáncer de bajos recursos. Todas las personas que lleven alimentos no perecederos a taquilla, que son frijol, arroz, latas, todo este tipo de alimentos, se les va a dar un 2x1. Es necesario contar con su ayuda para darle más esperanza a estos niños. Pero a ver, espera un tantito, ¿en dónde se van a presentar? Estamos en Sala Novo, ahí dentro de la capilla van a encontrar diferentes espacios. Uno es la capilla, enfrente está el vicio y al fondo está Sala Novo. Está en Madrid número 13, Colonia del Carmen, Coyoacán, muy cerquita de la Cineteca Nacional. Y bueno, vías de acceso muy fáciles, ahí está el Metro Viveros, que sería el más cercano. Coyoacán. El Metro Coyoacán. Ajá. Y está en esquina Centenario, entonces está súper cerquita del centro Coyoacán, del mismo centro de Coyoacán o de la plaza Coyoacán, también estamos muy cerca. O sea que también podrían llegar por la línea 2, tomar el transporte que va de General Anaya hacia el centro de Coyoacán y de ahí los deja, ¿a qué? A escasos 5 minutos, sí. ¿No? Muy bien. Oye, platícanos entonces más acerca de esta obra de Melania y Dalibor, por favor. Bueno, Melania es una cuentacuentos, como les decía, la temporada pasada durante 70 representaciones estuvimos con la obra El Dragón, la Princesa y el Príncipe. Pero ahora en esta ocasión vamos a contar la historia del personaje Dalibor, por eso es el caballero, la doncella y el niño. Vamos a saber qué pasa dentro de la vida de este personaje tan especial. ¿Qué te parece entonces si presentamos la obra? Sí. Y como dice el buen Arturo Ortiz, esta es la tercera llamada. Tercera llamada y comenzamos. Aquí comienza Melania y Dalibor. No me puedo cachar. Un día estaba rumbo a mi casa cuando me lo encontré. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿Te comió la lengua el ratón? Uy, se ve que eres una persona muy interesante. Ya sé que vienes a rescatarme, ¿cierto? No. Ay, no, solamente estaba jugando contigo. Ay, se ve que viajas mucho. Ha de ver cosas más bonitas que este pueblo tan feo. Oye, no insultes mi pueblo, soy la única que puede hacerlo. Perdón. Solamente estaba bromeando. Ay, se ve que eres muy buena persona. ¿Amigos? Amigos. Está bien. Fue así como la doncella conoció al caballero. Como se pueden dar cuenta, esta doncella tenía un problema, el cual todos la criticaban. Y es que mareaba a todos con lo que siempre decía.
y eso era algo que no sabía si cambiar o no. Ay, la doncella y el caballero pasaban todo el día juntos. Ella le contaba todo a detalle de su vida y él solamente escuchaba. Oye, ¿por qué no hablas? No tiene nada malo ser tartamudo. ¿Cómo? ¿Lo sabías? Uy, sí, desde el primer día me di cuenta, pero me hubiera gustado que tú me lo dijeras. ¿Y no te importa? Claro que no, además somos amigos y he estado buscando maneras de ayudarte. ¿De verdad? ¡Claro! Si confías en mí, te puedo ayudar. No, pero necesito que me lo digas. Sí. Pues vamos a la obra. El caballero y la doncella pasaron muchos meses juntos. Las demás personas del pueblo se comenzaron a dar cuenta. Se daban cuenta que algo especial entre los dos estaba surgiendo. Se estaban enamorando. Por primera vez en su vida, el caballero había decidido dejar esa vida de batallas para quedarse con ella. Se empezaba a imaginar una vida juntos. A las pocas semanas, se casaron. Su familia de la doncella no podía creerlo. El caballero dejó su armadura para dedicarse a cultivar. Y todas las tardes, al llegar a su casa, los dos se sentaban enfrente de su casa para poderse platicar todo lo que les había pasado durante el día. La demás gente del pueblo sabía que podía pasar a platicar con ellos y contarle todo lo que también les hubiera ocurrido. El caballero, pues ya había tomado cierta seguridad en su forma de hablar y se había dado cuenta que le encantaba contar historias. Las demás personas del pueblo les gustaba pasar cada noche a escuchar historias de diferentes reinos. El caballero cada vez tomaba más seguridad en su forma de hablar. Se daba cuenta que tenía muchas historias que contarle a todos los que se acercaran a él. Vivieron muy felices hasta que el deber volvió a llamar. ¿Ya escuchaste? ¿Qué? El reino vecino ha sido atacado por un rey. ¿Cómo? ¿Un rey que tiene todo y quiere más? Cuando eres adicto al poder, nada es suficiente. Tienes que ayudar. Pero, ¿y tú? Yo estoy bien y estaré aquí esperándote. No lo sé. Hace tanto tiempo que no estoy en una batalla. Pero eres valiente y fuerte y sé que los puedes ayudar. Pero no te quiero dejar. Yo tampoco quiero que me dejes. Pero a veces tenemos que hacer sacrificios para hacer lo correcto. No lo sé. Tendré que pensarlo. Al día siguiente, el caballero tomó su vieja armadura y se dispuso a hacer lo correcto. Prometieron que muy pronto se verían. Lo que no sabían es que jamás se volverían a ver. Había un niño que todo le pasaba. En su pueblo le decían que traía la mala suerte. Y él se lo creía todo. No había día que no tirara algo o rompiera algo importante. Es por eso que le llamaban con apodos. Y él se lo creía todo. ¡Mira, muchacho! ¡Otra vez volviste a tirar la mesa! Abuela, yo no fui. Lo siento. No sé qué voy a hacer contigo un día de estos. Te voy a amarrar las manos para que no me desorganices todo. Mira, abuela, lo que acaba de hacer. Acaba de tirar las cosas. De verdad que yo no fui, lo juro. No sé qué voy a hacer contigo. Ay, mi abuela siempre me decía que nunca haría nada de mi vida. Yo no conocí a mi mamá. Ya no está conmigo. Y es por eso que mi abuela era la única que a veces siempre me apoyaba. Mi papá, no lo conocí. Decían que era fuerte y valiente. Ojalá me hubiera transmitido algo de eso, pero no. Soy torpe y nunca seré otra cosa. Parecía que la vida de este niño iba a pasar así toda su vida.
Parecía que estaba destinado a no hacer nada de su vida y siempre molestar a los demás. Los años fueron pasando y parecía que así iba a ser. Hasta que un día... iba caminando hacia el mercado, cuando de repente empecé a oler a quemado. En otro momento hubiera salido corriendo de ahí, pero no, algo en mi interior me decía que tenía que entrar. Así que como pude, pues me acerqué hacia la entrada del mercado y entré. Pero bueno, como siempre, me empecé a tropezar con todo lo que se me ponía enfrente. La última vez que me tropecé, me caí tan fuerte que ya no me podía ni levantar. Pero bueno, empecé a escuchar el grito de la niña más fuerte, así que no sé de dónde agarré fuerza y me levanté. Y salí corriendo a buscar a la niña. Cuando la encontré, estaba ahí tirada. Le había quedado un pedazo de madera en su pierna y no se había podido levantar. Así que se lo quité y la ayudé. La tomé sobre mis brazos y juntos salimos del mercado. Su familia de la niña estaba muy desesperada buscándola. Cuando la vieron conmigo, la tomaron de mí y la abrazaron. Yo estaba a punto ya de irme, cuando de repente también se acercaron a mí y me abrazaron y me llenaron de muchos besos. Ay, nunca me había sentido tan especial. En ese momento, la demás gente del pueblo empezaba a verme de otra manera. Empezaba a respetarme, a reconocerme. La verdad de las cosas es que yo sentía que no lo merecía, pero bueno, lo pude tratar de asimilar. La niña, después, cuando se recuperó, fue a verme a mi casa y me llevó muchos regalos, todos los que ella había hecho con sus propias manitas. Y en ese momento nos convertimos en grandes amigos. Ese día del incendio, recuerdo que mi abuela habló conmigo y me dijo algo que nunca antes me había dicho. Estoy orgullosa de ti. ¿En serio, abuela? Sabía que algo de tu padre estaba dentro. ¿Mi papá? Tu papá fue un hombre muy valiente, por eso es que no lo conociste. Nunca me habías hablado de él. Que él no regresara fue lo que hizo que tu madre, de ser una de las mujeres más vivaces que yo conozco, se volviera solamente una sombra. Tu padre era un caballero muy reconocido por distintos reinos. Un día atacaron el reino vecino y él se fue a ayudar. La guerra acabó y jamás regresó. Tu mamá te tuvo a los pocos meses. No le dijo de ti porque no quería que se distrajera. Tú le brindaste gran felicidad a tu madre, pero no fue suficiente. Todas las noches se quedaba sentada en la puerta esperando la sombra que él regresara. Una extraña enfermedad acabó con su vida, aunque creo que fue la tristeza. Perdón, perdóname por molestarte como todo el resto, pero es que me recordabas tanto a ella. Ella también era molestada por todos, nadie la comprendía, solamente tu padre. ¿Y mi papá está muerto? No lo sé, pero si no fuera así, estoy segura que yo hubiera regresado. No, abuela, seguro algo pasó. A lo mejor alguien lo capturó y por eso no ha podido regresar a la casa. Yo estoy seguro que está vivo. Vas a ver, cuando yo crezca me iré de aquí y lo voy a ir a buscar. Y seguro que lo voy a encontrar, ya verás. No tiene caso de que te aferres a falsas esperanzas. Abuela, no son falsas esperanzas, son certezas. Ya verás, lo voy a encontrar, te lo aseguro. No tiene caso, hijo, no tiene caso. Abuela, por favor, confía en mí. Recuerda, la gente tampoco confiaba en mí hasta lo que pasó hoy en la tarde y me empezaron a ver de otra manera. El niño creció con una sola idea en la cabeza. Él solamente podía confiar en su amiga, la niña que había rescatado, y en su abuela. Eran las únicas dos personas que siempre estaban con él. Y el momento que tanto yo había estado esperando, había llegado por fin. Era momento de ir a buscar a mi padre. Sí, ese niño al que todo mundo molestaba de chico y que no sabía de dónde venía, soy yo, Dalibor. Y esta es mi historia. Vamos a brindarles un fuerte aplauso a quienes nos visitan el día de hoy. Excelente. Oigan, ¿y encontró al papá? No me lo digan, no, porque les voy a decir. Exactamente, porque eso lo vamos a descubrir el próximo domingo
en el teatro. Oigan, les quedan nada más 3 domingos, ¿verdad? Sí. ¿Desde qué hora está la obra montada? A las 6 de la tarde. Estamos todos los... Porque si no, no nos vamos ya a escuchar. Estamos. Ahí estamos, ahora sí nos escuchamos. Estamos todos los domingos a las 6 de la tarde en Sala Novo. Muy bien, entonces el próximo domingo a las 6 de la tarde, ahí en muy cerca del centro de Coyoacán. Y es muy fácil, de verdad es muy fácil llegar al centro de Coyoacán y de ahí ya preguntan dónde es la calle Madrid y fácil para que lleguen. Lo importante de esto para ustedes, chicos de secundarias que nos están viendo en este momento, profesores, por favor, si ustedes pueden hacerle el comentario a los alumnos que asistan a ver esta obra de Melania y Dalibor. Bueno, es lo mejor de todo es de que si ustedes llevan productos no perecederos, latas, frijol, arroz, les van a hacer un descuento. Podríamos decirle que el del 50%, ¿no? O sería, o 2x1, que es prácticamente lo mismo. Oye, Sandra, platícanos, por favor, ¿cómo es que realizan esta obra? ¿Entre cuántas personas, o mejor dicho, cuántas personas están involucradas? ¿Cómo nace la historia? Y bueno, pues prácticamente platícanoslo todo. Ah, bueno, esta historia está escrita por Rodrigo Verástegui. Él escribió la primera parte, El dragón, la princesa y el príncipe, y por una necesidad también de los niños que preguntaban qué pasaba con este personaje llamado Dalibor, es cuando creó esta historia. Solamente somos 2 personas en escena que hacen la cuestión de los cuentacuentos y van saliendo diferentes personajes a lo largo de 50 minutos, más los 3 principales, que es el caballero, la doncella y el niño, y en este caso la pequeña niña, ¿no? Es una historia que se enlaza con la primera parte. Hay detallitos ahí que de las personas que han visto El dragón, pues se van a dar cuenta de que muchos personajes regresan en esta historia y ya tenían tiempo de conocerse, ¿no? O sea, Rodrigo creó esta historia a partir de una necesidad y hacia un personaje muy, muy simpático, que en este caso es Dalibor. Y por favor, platícanos cómo es que llega Lucas, cómo es que se integra, por qué es que ustedes están apoyando a esta fundación. Ahí está el señor, ahora le toca a usted. él es el contacto. Bueno, Fundación Lucas nace, tenemos el contacto con ellos en una primera invitación que se les hace a otra obra que también maneja Rodrigo Verástegui, que se llama Mi Amigo Peter. A ellos se les hace la invitación para que llevemos un poco de alegría a los niños. Se les invitó al cierre de temporada para que estos niños fueran a ver la función y de ahí pues empiezan a hacer la amistad, y ahora con la temporada de... El caballero, la doncella y el niño, pues ya nos unimos con ellos para poder crear una alianza para que todos juntos pues podamos seguir ayudando más a estos pequeños que tienen este problema de cáncer y que pues tienen pocos recursos, y por eso se hace esta labor de estar juntando ya sea alimentos o recursos económicos, donativos, para que pues también se pueda ayudar a comprar ciertas medicinas en los tratamientos de los demás chicos. Muy bien, entonces ya lo saben, en la Sala Novo, dentro de la capilla, esto es en Madrid 13, en la colonia del Carmen, Coyoacán, o para que ustedes no se equivoquen, en el centro de Coyoacán, ahí está, yo creo que a unos 4 o 5 minutos caminando, así que fácil van a dar con este lugar. Y pues bueno, Sandra, pues ya estamos prácticamente a punto de retirarnos, de que termine este programa de Gestíteres, pero por favor, nuevamente invita a toda esta gran comunidad de secundarias técnicas aquí en la Ciudad de México que nos están viendo, a que por favor vayan a ver Melania y Dalibor. Bueno, quiero hacer un llamado tanto a los maestros como a los alumnos para que nos ayuden a juntar más alimentos no perecederos para los niños de la Fundación Lucas. Todos los domingos a las 6 de la tarde en Sala Novo, Madrid número 13, Colonia del Carmen, Coyoacán, muy cerca de la Cineteca Nacional, esquina con Churubusco. Así que ahí los esperamos. Con su apoyo vamos a lograr más sonrisas. Así es, y también le enviamos un saludo a toda la gente de Lucas Fundación. Así es. Y bueno, pues nos vamos. Sandra, muchísimas gracias. Recuerda que este espacio siempre va a estar abierto para ustedes. Y bueno, en esta ocasión no pudo estar Arturo Ortiz, pero créanme que le mandamos ya un estuvimos saludo por ahí intentándole comunicarnos con él, pero no hubo respuesta. Le mandamos un cordial saludo, esperando que esté todo de maravilla por allá en donde anda.
Recuerden que este espacio es de ustedes y siempre va a estar abierto para ustedes, y ojalá que nos veamos este próximo domingo por allá. Los esperamos a todos. A partir de las 6 de la tarde, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos terminando de Gestíteres con Arturo Ortiz y Ricardo Martínez en, díganme en cuál, allá. Bueno, entonces también quiero agradecer a mis compañeros que están detrás de cámaras. Muchas gracias, ahí en controles Guillermo. Y también le enviamos un cordial saludo y un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Continúa en DGES TV y recuerda que DGES TV te ve aprendiendo, y el domingo nos vemos por allá en el centro de Coyoacán. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias a ustedes. Bye.